Izquierda Unida, tras conocer el precio de los productos agrícolas durante el último mes por los informes facilitados por COAC, considera que la situación de la agricultura en Andalucía y concretamente en Chipiona es insostenible. Es necesaria la puesta en marcha de ayudas financieras y de una mejora de la producción que permitan elevar el precio de los productos agrícolas en origen. En el mes de diciembre de 2011 se agrava aún más la situación de los agricultores, ya que se han reducido un 50% los precios en origen con respecto a los de diciembre de 2010, como se puede apreciar en la tabla que tienen en pantalla. Aunque en las plazas y mercado de abasto se observa una bajada de precios de los productos agrícolas, la diferencia entre la cantidad que recibe el agricultor por su trabajo y el precio que paga el consumidor por el producto sigue aumentando. La cebolla se paga un 1.600% más en destino que en origen. Las patatas un 786%, los limones un 759%, las naranjas un 712%, etc. Izquierda Unida aboga por un apoyo más contundente de las administraciones públicas al sector agrícola para establecer un modelo social de agricultura que permita a los agricultores y ganaderos su desarrollo económico y humano. Desde Izquierda Unida consideramos que la agricultura debe administrar los recursos naturales para obtener alimentos sanos, de calidad y a precios razonables para la sociedad, manteniendo vivos nuestros pueblos y siendo fuente de trabajo en estos momentos de crisis. El pasado viernes, día 13 de enero, a las 9:30 de la noche y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chipiona, tuvo lugar la presentación oficial del Carnaval de Chipiona 2012. El acto comenzaba con las palabras de la delegada de fiestas, Davinia Valdés. Hola, muy buenas noches. Hace tan solo una semana que hemos terminado las fiestas de las Navidades y, como veis, ya comenzamos con el Carnaval. Una fiesta que es muy importante para todos los chipioneros y chipioneras y que año tras año está adquiriendo más importancia a un nivel cultural y turístico. He de agradecer la participación de todas y cada una de las personas que año tras año ponen su grano de arena, ya sean peñas, como agrupaciones de cabalgata, asociaciones y todos los particulares que de una manera u otra colaboran con esta fiesta. Aparte de agradecer, también me gustaría darle la enhorabuena a todas las damas, las infantiles y las adultas, a las perlas, a los pregoneros, que sé que este año vamos a tener varios pregoneros muy buenos todos, al carnavalero de este año, a Manolín, y al autor de cartel. Desearle a todos un feliz Carnaval 2012. Muchas gracias. Seis son las aspirantes a perlas del Carnaval 2012, cuya elección tendrá lugar el próximo viernes 27 de enero. Las aspirantes son Débora Misa Lorenzo, Noelia Cárdenas Gallero, Jessica Moreno López, María del Rocío Florido Mendoza, Rocío Naharro Pérez y Rocío Puyana Rodríguez. Al acto asistía también el autor del cartel, Adrián Peña, ganador también del concurso del pasado año. La figura del carnavalero 2012 recae este año en Manuel Ruiz Contioso. También asistía al acto Marco Antonio García, quien será el pregonero de las fiestas de Carnaval de Chipiona 2012. Él fue presentado por el anterior pregonero, Juan Manuel Zarazaga. Pero que sepas que los que te arropamos tenemos tanta confianza en ti que no tendrás que demostrar nada, porque ya has pregonado año tras año con una pluma sublime tus piropos por este pueblo. Y dale, dale que dale, que este año sí te toca abrir las puertas de tus carnavales. Dale las gracias a todas esas personas que han creído en mí para dar este pregón, que voy a intentar hacer un pregón con el corazón. Y nada, que espero veros a todos allí el día 18 para que estéis acompañándome. Muchas gracias a todos. El acto finalizaba con las palabras del alcalde de Chipiona, Antonio Peña. Sí, yo en primer lugar quiero agradecerle a todos vuestra asistencia a este acto que abre y que da comienzo a una de las fiestas más importantes de Chipiona. Y cuando digo una de las fiestas más importantes no me refiero a que las demás
o esta fiesta no tenga importancia con respecto a las demás, sino que cuando digo de las más importantes, porque no quisiera restarle importancia a las demás fiestas. Y creo que cada fiesta, en su entorno, con su significado, pues hay que engrandecerla dentro de todas nuestras posibilidades. Tenemos una fiesta en la que Scipiona salta a la calle. Scipiona se viste de colorido, Scipiona se viste en las calles de serpentinas, de papelillos y de preciosas letrillas que nos hacen vivir lo que es la cultura del pueblo. De ahí que tenga importancia esta fiesta. Yo creo que es la fiesta en la que todos los scipioneros se sienten protagonistas. Y es por ello que tenemos que dignificar y que tenemos que engrandecer esta fiesta que nos hace importante en toda la provincia. Quiero agradecerle, como no, a todas las damas y felicitarla, a las 6 damas adultas, a la Perla del año 2011, a las damas infantiles, a la Perla infantil del año 2011. Felicitar a nuestro carnavalero Manolín, el cual el año pasado compartí con él algunos ratitos con su chirigota. Felicitar, como no, a nuestro pregonero Marco, muchísimas felicidades. A los pregoneros del barrio, un barrio tan emblemático en Scipiona con respecto al carnaval, Marcos y Cristóbal. Y quiero felicitar también al autor del carnaval, del cartel del carnaval, Adrián Peña, con el que no me une ningún lazo, ningún lazo familiar, aunque sí comparto el apellido. Algo bueno tiene que tener, el apellido por lo menos. Decir que hoy damos el pistoletazo de salida a la fiesta más importante de Scipiona, a una fiesta que tenemos que vivirla todos, sobre todo en los momentos en los que estamos pasando, donde las pequeñas penurias y las dificultades tenemos que echarla a un lado, y el carnaval nos hace vivir precisamente eso. Yo cuando escuchaba a José Manuel la suentada cuando decía el tema del aparcamiento, yo no sé si realmente es que llegaba tarde porque no encontraba aparcamiento o realmente estaba ya empezando a hacer la primera letrilla y diciéndome, bueno, alcalde, hay que poner aparcamiento. Entonces, hay que tomarse el carnaval como lo que es, como nuestra cultura, como la forma de expresarse de un pueblo, y yo tengo que agradeceros a todos vuestra asistencia, daros la bienvenida, felicitaros a todos por este nombramiento y dar el pistoletazo de salida a la fiesta más importante de Scipiona, Carnaval 2012. Muchísimas gracias.